La línea telefónica a la doctora María del Carmen Alba, presidenta del Congreso. Vamos a... Presidenta, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está, Chema? Un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias, María del Carmen. Ayer da usted un discurso cuando se conoce el resultado de la votación en el que dice, entre otras cosas, que la institucionalidad, la autonomía del Parlamento, etcétera, debe ser respaldado con su propia vida. Esto fue lo que quizás corrió más como titular, junto con el saludo de Bellido, que no le gustó a gente como Bermejo y otros. Ya no se puede saludar en ese país tampoco. Así parece. Creo que Bermejo y compañía se han, que piensan que el Parlamento, o se han olvidado que el Parlamento es un foro político, un foro para llegar a consensos y dialogar y hablar. Eso se llama Parlamento. Parece que ellos quieren hablar solamente con los que piensan igual que ellos. Sí. Y ayer hemos demostrado que no es así, que nosotros tendemos puentes, que somos dialogantes, que llegamos a consensos. Y yo debo felicitar a todos mis colegas y a toda la representación parlamentaria, porque ayer eso es lo que hemos hecho. Ha triunfado el diálogo, ha triunfado la transparencia, la verdad y el compañerismo, el trabajo en conjunto de todas las bancadas parlamentarias. ¿Se esperaba este resultado? Para algunos era un resultado inesperadamente amplio, amplísimo. Solo 20 en contra y un paquete de abstenciones importantes, que parece que es lo que más irrita a los autores de la moción. Bueno, sí. Claro que sí, era evidente que esto era una patraña lamentable hecha por diputados izquierdistas españoles, que no había nada de verdad en esas injurias. Y además, era muy simple, Chema. Si yo todas las reuniones había estado con la Cancillería, sí. Si yo hubiera hecho algo así, y además se sabía que ya había un informe de la Cancillería donde estaban señalando que en ningún momento yo había dicho nada de lo que supuestamente decían estos diputados españoles que yo decía, y que tomaron, por cierto, algunos congresistas aquí en el Congreso para plantear esa moción. Sí, pues. Era evidente que eso se iba a caer, porque si hubiera dicho yo algo de eso, el informe hubiera sido de otra manera, y la misma Cancillería de la Embajada española, peruana, perdón, en España, sí. Hubiera dicho, o me hubiera llamado la atención, o en ese momento hubiera hablado con el canciller o con el presidente, ¿no? Al contrario, ese mismo día, ellos, como corresponde, sacaron una nota de prensa y la colgaron en la misma página web de la Cancillería, donde relataba cómo había sido la reunión y de qué se había tratado. Así que la transparencia, que le sirva a todo el mundo, la transparencia es lo principal, decir las cosas que uno hace, publicarlas, ir siempre acompañado. Efectivamente, no hay sola ninguna reunión, me queda claro, eso es lo que he aprendido. Sí, pues. Y felizmente, la verdad triunfó al final. Felizmente. Bueno, ahora nuevamente los reflectores vuelven a donde siempre debieron estar, que es lamentablemente al Poder Ejecutivo. El país está entrando, así lo ven algunos por lo menos, es una situación crítica, es una situación límite. Se está por producir, si no se ha producido ya, la detención de personas muy vinculadas al presidente Castillo. Hay serios cuestionamientos a los ministros. Me parece una tragedia lo que le está pasando al ministro de Educación, cuando se da cuenta que su hija es la que ha manipulado, no manipulado, la que está distribuyendo las pruebas. Entonces, todo esto nos está llevando a una situación de verdadera crisis. ¿Cómo ves el posicionamiento que debe tomar el Poder Legislativo frente a esta situación? El Poder Legislativo hoy día es el que resume a la representación popular del país. ¿Qué pensar de todo esto y qué decirle a la población, María del Carmen, por favor? Bueno, Chema, creo que, como sabes, una de las principales funciones de un congresista es la fiscalización, ¿no?, y el control político, por lo cual corresponde al Congreso llamar al ministro, a la Comisión de Fiscalización, a la Comisión de Educación, llamarlo,
invitarlo a hacerle preguntas, en su caso, otra interpelación, que entiendo que también hay una censura, sí, que querían presentar algunas bancadas. No sé si con este último tema eso se va a afianzar. Parece que sí. Pero bueno, sí es lamentable porque nadie quiere que enterarse de estas cosas, la verdad. Ojalá que se investigue bien también, que siga el curso en las investigaciones, pero creo que hay que hacer una mea culpa, ¿no? De parte de algunos ministros, y ser más transparentes, ¿no? Porque esto le hace mucho daño al gabinete en general y al país. Y la población no quiere ver estos temas de corrupción, quiere apoyar y estar orgulloso, pues, ¿no? De los funcionarios que nos gobiernan, ¿no? No podemos estar con estos problemas que realmente deja mucho que desear, ¿no? Claro, el presidente siempre tiene la potestad de cambiar a sus ministros, de evaluarlos. Todos los ministros están siendo evaluados permanentemente, así que ya estará en la capacidad, en la facultad y la potestad del presidente en hacer los cambios que considere pertinentes. Bueno, Mari Carmen, muchas gracias por la entrevista. Muy reconocido. Muy buenos días. No, te agradezco luego. Mucho. Hasta luego, gracias, Mari Carmen.